Lo primero, antes de nada, colocar la altura del horizonte. Recordad que el horizonte está a la altura del punto de vista, ¿vale? Cuanto más bajo el horizonte. Si estáis en el mar, os ponéis tumbados en la arena, veréis que el mar ocupa un tramo muy pequeño, la altura del horizonte. Si os eleváis, se va haciendo más grande, ¿no? Entonces, si este es el formato del papel, más o menos, pues bueno, si yo voy a estar más mirando hacia abajo y la altura, estoy a cierta altura en el espacio, lo mejor es que pongáis el horizonte más hacia arriba, ¿no? Porque si lo ponéis más hacia abajo, quiere decir que, al contrario, estáis tumbados en el suelo, estáis mirando más que nada el cielo, ¿no? Pero lo pongo un poco hacia arriba, ¿vale? Pero lo pongo, por ejemplo, por aquí. Cuando hagáis con escuadra de cartabón el cuadro, podéis coger la escuadra de cartabón, colocar aquí y hacer la línea respecto a esta referencia, ¿no? Para que os salga bien horizontal, ¿no? Bueno, entonces, decíamos que entrábamos en un espacio, bajamos por unas escaleras, entonces lo primero que tenemos que saber, si esto todavía nos queda muy pequeño, si queremos todavía subimos más el horizonte, ¿qué significaría eso? Pues que tenemos más espacio abajo. Entonces, bueno, si subo más el horizonte, entonces tengo... Por ejemplo, que lo ponga por aquí. Recordad, el horizonte siempre una línea horizontal a la altura del punto de vista. Entonces voy a colocar, por ejemplo, la base de ese centro comercial, pues por ejemplo aquí. O sea que esta es la fuga y por tanto el cuadrilátero que voy a meter aquí pues va a quedar con esas dos líneas en el extremo, ¿no? Es la parte de abajo de ese centro, ¿vale? Y va a llegar, por ejemplo, hasta aquí. Eso quiere decir que es una perspectiva frontal, porque esta línea está horizontal, ¿vale? Si estuviera oblicua, si estuviera así, sería una perspectiva oblicua, ¿vale? Bueno, el centro comercial tiene unas paredes enfrente muy grandes, entonces digo, bueno, pues lo voy a poner, por ejemplo, hasta aquí. Y ahora, como todas las paralelas se cortan en el mismo punto, pues la línea esta de aquí arriba necesariamente irá al mismo punto, ¿vale? Entonces ahora esta línea, lo mismo esta. Fijaros que no tiene por qué estar centrado este punto, puede estar lateral, puede estar aquí, puede estar donde queramos, ¿vale? Pero siempre la condición necesaria e indispensable para cualquier perspectiva cónica, o sea la que el ojo ve, es que este punto, es que todas las paralelas tengan un punto en común, ¿de acuerdo? En la que ya tenemos ahí la forma de la perspectiva, vamos a elevar esto, vale. Bueno, hecho esto, ahora digo, bueno, pues estoy en este plano. Esto va a ser un plano superior. Y por aquí está la plataforma, el suelo, el forjado, donde estoy yo, ¿vale? Veo que ahí nos sale en el cuadro. Así me puedo alejar un poco. Vale. Voy a poner menos torcido. Entonces, a partir de aquí hay unas escaleras hacia abajo, ¿no? Las voy a poner un poco lateralizadas. Entonces, viene por aquí, por ejemplo. Entonces, para que bajen, ojo con esto, no puede haber una fuga aquí, ya no son paralelas. Pues, si imagináis en el espacio unas escaleras que bajan, ahora, visto desde arriba, sí que son paralelas. Por ejemplo, las escaleras vienen por aquí y... La habitación esta, pues estas líneas son paralelas a las de las escaleras, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad todas estas líneas, todas estas, son paralelas y siguen la misma fuga hacia aquí. Por tanto, la línea de las escaleras tendrá que venir también siguiendo esta dirección, ¿no? Y por tanto, eso quiere decir que todas las verticales que pasan por aquí acogerán a las fugas de las escaleras, entonces puedo ponerla, por ejemplo, por aquí. Tendría, por ejemplo, aquí unas escaleras que bajan, ¿no? Lógicamente, yo aquí no estoy en las escaleras porque mi punto de vista está aquí, yo estoy aquí enfrente, ¿no? Pero bueno, lo que hay que entender es si quiero lo amplío o si quiero coloco las escaleras de manera que esté yo dentro, por ejemplo, aquí. Entonces ahora ya puedo decir, bueno, pues por ejemplo, que lleguen hasta aquí, ya que no pueden ir hasta el infinito. Y ahora ya digo, mira, las escaleras las voy a colocar por aquí. Lógicamente esto, más adelante calcularemos esos tamaños y calcularemos todo, la inclinación de las escaleras, etc. Pero bueno, en principio lo que tenemos que saber es que siempre las fugas están alineadas en una vertical, ¿vale? Ahora sé que efectivamente hay unas escaleras que bajan y voy a suponer que este último peldaño es el previo a tocar el suelo aquí, ¿no?
Eso aquí tampoco lo puedo saber, ¿no? De hecho, aunque estuvierais ahí, tampoco lo sabríais, ¿no? Lo sabéis por un paralaje dinámico del ojo que, al cambiar de perspectiva, los ojos calculan la distancia por la visión estéreo, ¿no? Que si no, es imposible saberlo, ¿no? Bueno, entonces nos quedamos con estas escaleras aquí. Si pongo un pasamanos, lógicamente estas líneas de aquí, que alguien me lo diga. El peldaño este, si os fijáis, un escalón, es así. Luego viene otro, etcétera, ¿no? Entonces ahora pregunto por esta dirección. ¿Dónde está la fuga de esta línea? Que sería esta de aquí. Pues es paralela a esta. O sea, este peldaño aquí, esto es paralelo a esto. Sí. Eso quiere decir que entonces van a esta fuga. O sea que los peldaños todos tendrán que ir todos hacia aquella fuga, ¿vale? ¿Lo veis eso? O sea que todos deberán ir hacia aquí, ¿vale? ¿Se ve o no? ¿Por qué? Porque el principio que decimos siempre, todas las paralelas tienen un punto común. Ahora pongo, por ejemplo, aquí, ya sabemos que esto también viene hacia aquí. Escalón, 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 y así con todos, ¿no? El siguiente, también hacia aquí. El siguiente. Bueno, una vez ya que tengo los escalones, ahora por ejemplo pongo aquí, hasta aquí la altura, que será una vertical y aquí otra vertical, para poner los apoyabrazos, ¿no? ¿Hacia dónde fugan estas líneas de los apoyabrazos? ¿Hacia dónde fugan? Pues es paralela a esta línea, ¿no? Entonces, ¿qué fugarán? A esta fuga, ¿no? Entonces llamamos esto F1 y esto, por ejemplo, F2, ¿no? Entonces esto fugará necesariamente hacia este punto. O sea que vendrá por aquí. Seguro que si no lo hiciéramos mediante este pequeño cálculo, yo hubiera traído esto más por aquí. ¿Entendéis? O sea que el ojo falla mucho más que el cálculo, siempre. Aunque sea un cálculo a ojo. Valga la redundancia y aparente contradicción. Imaginaros ahora, vale, esto también viene hacia aquí y llega exactamente a la misma altura. Vale. Y ahora aquí pues pongo como si fuera también un pasamanos para que nadie caiga en un piso de abajo, ¿no? Pero ahora aquí en vez de poner un pasamanos lo voy a continuar por aquí y lo termino aquí. Y ahora el suelo este va a fugar hacia aquí. ¿Qué quiere decir? Pues que esta línea, como fuga al mismo punto, esta línea necesariamente también será paralela a esta. ¿Lo veis, no? Ahora estoy en el piso de arriba. Entonces, esta línea, ¿a dónde fugará la que viene por aquí arriba? ¿A F1 o a F2? ¿Eh? A F1, porque esta línea es horizontal. Todas las horizontales van al horizonte siempre. Y si son paralelas, van al mismo punto de arriba. Entonces, fugará a F1. Y cada vez será más grande según nos acercamos, ¿no? Entonces tenemos el plano del suelo donde estamos, los escalones que están aquí, y luego este, y luego por último estaría este. Tendrá que estar separado esto de esto. Bueno, ya tenemos entonces la teoría que nos dice cómo bajar. Sabemos que realmente ahora ese es un plano en pendiente y esta fuga tiene que quedar aquí por encima. Ahora quiero que esta línea, esto podría traerlo por aquí, bajarlo por aquí, continuarlo por aquí por el suelo. Pues imaginaros que el escalón termina aquí detrás y fugamos hacia el F1. Lo mismo, el escalón termina aquí detrás, fugamos aquí. Bueno, pues tengo que este camino realmente tiene el grosor de la zona de los escalones, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer también que por ejemplo, esto, este mismo suelo lo pongamos aquí arriba a la misma altura, ¿no? Y vamos a poner unas escaleras, por ejemplo, en sentido opuesto, con un ángulo igual, por ejemplo. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Entonces, ¿qué habrá que hacer? Fijaros, esto corta aquí, ¿no? Levantaremos una vertical y como es el mismo prisma, pues la línea esta que viene por aquí, que fuga hasta el mismo punto F1, fijaros que corta aquí. Ahora ya sé que realmente aquí esta plataforma tiene exactamente
la misma altura que este suelo. ¿Me entendéis? Sí. Bueno, pues todo este tipo de cosas, saber hacia dónde van las fugas, tal, esto es lo que conviene saber, porque gracias a esto puedo hacer una perspectiva bien, aunque dibuje bastante mal, que es el caso, ¿no? O sea, puedo hacerla bien porque sé que realmente ahora aquí puedo poner este suelo, por ejemplo, hasta aquí. Lo traigo por aquí y lo traigo por aquí. Ahora sé que este forjado, este suelo, pues tiene exactamente la misma altura que aquí. Y ahora aquí digo, bueno, pues voy a colocar unas escaleras, pues por ejemplo, que vengan desde aquí. Quiero darle la misma anchura que esto. Esto ya es un problema de medida. Bueno, pues sería tan sencillo como este. Fijaros, si prolongo esta línea, corta aquí detrás, cojo una medida aquí igual que esta. Al coger una medida igual, ya sé que aquí corta en dos puntos iguales, ¿eh? Y ahora, por último, voy a poner aquí otras escaleras que bajan, ¿no? Entonces, fijaros, cojo esta medida, la coloco aquí arriba, aquí está la fuga, y ahora ya solo tengo que unir este punto con este, y este punto con este, ya que las paralelas se cortan en el mismo punto de fuga. Por tanto, las escaleras van a venir hasta aquí, y van a venir para hasta aquí. Ahora ya sé que efectivamente esas escaleras son exactamente igual que estas. Si no lo parecen, parecen más anchas, es por un problema de mal dibujo, ¿no? Pero realmente lo sé primero, porque esta medida es igual que esta, ¿no? La inclinación es igual respecto al punto de vista, las fugas están a la misma altura, este grosor coincide aquí exactamente esto con esto, o sea que ya tengo todo. Con lo cual, a partir de aquí ya podría empezar a poner los escalones, que también podría calcularlo si tengo aquí las medidas proyectadas, ¿no? Pero bueno, lógicamente aquí no estamos calculando nada. Y si pongo aquí lo mismo, esto del mismo grosor, también lo podría proyectar por aquí hasta que cortara. Si esto está por debajo, aquí también va a estar por debajo. Y si esto está alineado con esto y corta aquí, paso esta medida aquí, la proyecto y hago así, con lo cual ya puedo hacer esta línea también. Eso quiere decir que el escalón pues vendría pues hasta aquí, por ejemplo. Bueno, pues eso quizás en este tipo de detalles no se vea tan claro, ¿no? Pero se ve más claro, por ejemplo, cuando se hace en una casa, ¿no? Está claro, más o menos, por dónde van las fugas, sí. En principio, quedaros con esta idea que es lo más importante. Si las escaleras bajan, la fuga está hacia abajo. Si las escaleras suben, están hacia arriba. Y siempre, si estas líneas todas, visto desde arriba, están en paralelo a lo que son estas líneas de la casa, o de lo que sea, entonces las tres están alineadas, ¿vale? No estaría alineado con esta vertical si de repente las escaleras estuvieran visto desde arriba, por ejemplo, estuvieran así. En este caso la fuga iría hacia otro lado, ¿no? En el momento en que esto está pegado a la pared y es paralelas estas líneas todas, son paralelas todas a estas líneas, pues necesariamente la fuga queda sobre esta vertical, ¿vale? Bueno, dejamos entonces esto, no tiene más...